Excelente jornada. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PV, Noticias PV Nayarit, Noticias Puerto Vallarta. La tendencia en redes sociales te la comparto en este momento porque siguen operativos preventivos por parte de la Subdirección de Tránsito Municipal. Como parte de las estrategias de prevención de accidentes, la Subdirección de Tránsito Municipal sigue y no quita el dedo del renglón con acciones especiales para verificar que las motocicletas que circulan por todo el municipio lo hagan de manera legal y haciendo uso de las medidas de seguridad obligatorias. Y es que durante la última semana, oficiales han instalado puestos de revisión de manera aleatoria en diferentes puntos de la ciudad en los cuales se revisa que Principalmente motociclistas circulen con placas, licencia y haciendo uso del casco protector. Como resultado de lo anterior, se infraccionó a un total de 136 motociclistas que circulaban con la luz apagada. 94 fueron infraccionados por circular sin las medidas de seguridad. Esto es el casco. 54 fueron infraccionados por circular sin placas, y en total fueron 108 motocicletas las que fueron aseguradas en los últimos siete días. Además, sumaron tres vehículos de cuatro ruedas que fueron remitidos al corralón bajo diferentes faltas al reglamento de tránsito. En total, de las infracciones elaboradas, únicamente en estas acciones fueron. 275 por diferentes faltas al reglamento vigente. Hay que recordar que los motociclistas deben de traer su placa y documentos actualizados, su luz encendida circular por el carril asignado, como es las de cilindraje arriba de los 150, por los carriles centrales y las de más bajo cilindraje por los carriles laterales. Además, hacerlo con su casco de protección y no sobrepasar la capacidad de carga. La principal intención de estas acciones es prevenir accidentes y crear conciencia en los motociclistas y automovilistas para tener una mejor seguridad vial en las calles. Es por ello que se seguirá con la encomienda del presidente municipal, profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, para realizar acciones de prevención en beneficio de los habitantes y turistas de este próspero destino turístico. Soy Mauricio Lira, en Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta.